Le recordamos a todas las personas que nos están acompañando que este consultorio tributario llega a todos ustedes gracias a Word Office, software que elabora automáticamente la contabilidad de tu empresa. ¿Eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel? Descubre el Club Word Office. Más que un club, es tu próximo gran paso. Una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos. Lo mejor, tu membresía es completamente gratis. Con nuestras capacitaciones, mantente a la vanguardia en el mundo contable. Aprende, crece y domina las últimas tendencias del sector. Además, solo por registrarte participan emocionantes premios, desde viajes, el último smartphone, hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable. ¿Buscas nuevas oportunidades? Avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país. Y recuerda, cada semana te esperan nuevos premios solo por ser parte del Club World Office. Regístrate hoy mismo. Club World Office. Potencia tu carrera contable gratis. Únete ahora. En el año grabable 2023, ¿a quiénes aplicará y a quiénes no aplica no el cálculo de la nueva tasa mínima de tributación que se menciona en el parágrafo 6 del artículo 240 del Estatuto, luego de ser modificado con el artículo 10 de la Reforma Tributaria 1277 de 2022? Ese cálculo de la tasa mínima de tributación está en efecto en el parágrafo 6 del artículo 240 del Estatuto. Por tanto, eso le aplica solo a las personas jurídicas del régimen ordinario. Sí, no le toca a las del régimen simple, no, solamente a las que están en el régimen ordinario, porque las del régimen ordinario son las que tributan con el artículo 240, y hasta las que están en zonas francas, sí, las que tributan con el 240 raya 1, también se sujetan a ese cálculo de la tasa mínima de tributación, pero todas esas personas jurídicas del régimen ordinario tampoco le tocaría a las del régimen especial, porque las del régimen especial se rigen es por todo lo que hizo los artículos 356 en adelante. Entonces, ese cálculo de la tasa mínima de tributación es solo para personas jurídicas del régimen ordinario, y dentro de esas que son del régimen ordinario, hay que mirar las excepciones que establecieron dentro del mismo artículo 240, parágrafo sexto. Entonces, me voy a subir aquí. Aquí está el artículo 240 del Estatuto Tributario, ¿sí? 240 del Estatuto Tributario. ¿Ya? Y en el parágrafo sexto empiezan desde la misma primera parte, dice el presente parágrafo establece una tasa mínima de tributación para los contribuyentes del impuesto sobre la renta de que trata este artículo, o sea, solo las personas jurídicas que tributan con el 240 y el 240 raya 1, ¿sí ven? Agarra los dos, los que tributan con el 240 y el 240 raya 1, por eso quedan por fuera los del simple y por eso quedan por fuera los del régimen especial, porque ellos no tributan ni con el 240 ni con el 240 raya 1, quedan por fuera, ¿listo? Y empiezan, miren la primera excepción, salvo las personas jurídicas extranjeras. Claro, una persona jurídica extranjera cuando se gana ingresos en Colombia también tributaría con el 240, pero entonces de entrada las están sacando. Las personas jurídicas extranjeras sin residencia en el país no van a liquidar o no van a someter su impuesto al nuevo límite de la tasa mínima de tributación. Y esa primera excepción, que es aquí, la de las personas jurídicas extranjeras, se suma a las otras excepciones que están por acá abajo. Acá abajo, ¿sí? En esta parte de acá, después de que explican todas las fórmulas, vienen estos otros comentarios de que lo dispuesto en este parágrafo no aplica para sociedades que se constituyen como zonas económicas y sociales especiales CESE. Claro, porque esas que se establecen en la zona CESE, eso es Arauca, Guajira, Norte de Santander, ley 1955 de mayo de 2019, ellas tributan los primeros 5 años con el 0% y los siguientes 5 años con el 50% de la tarifa general, quedaría el 17,5%. Pero entonces, esas CESE, esas sociedades... Ok, entonces, excusas por el bajonazo de internet. Este parágrafo quinto son nuevos hoteles, hoteles que van a estar construyéndose entre el 2023 y el 2027 y que van a estar tributando con el 15%. Yo les pusieron una tarifa especial del 15%, acá se ve el 15%. Y también el parágrafo séptimo. El parágrafo séptimo decía, las del parágrafo séptimo, aquí están, que son las editoriales que van a estar tributando solo si se dedican a libros. Es muy puntualmente la explicación, es solo si se dedican a libros, no pueden meter revistas. Entonces van a tributar al 15. Ellas tampoco quedan sujetas a la tasa mínima de tributación. Retomo acá. Dice, las sociedades de que tratamos los parágrafos quinto y séptimo presente artículo
siempre y cuando no estén obligadas a presentar el informe país por país de conformidad con lo establecido en el artículo 65. O sea, todas estas que mencionaron acá quedarían agarradas con esta condicional, con este condicional, siempre y cuando no estén obligadas, y ahí está la palabra en plural, obligadas a presentar el informe país por país de conformidad con lo establecido en el artículo 260, raya 5 del Estatuto Tributario, que eso es por el régimen de precios de transferencia. Si no están metidas con régimen de precios de transferencia y no les toca hacer ese informe país por país, pues entonces quedan exoneradas. Listo, y otras que quedan exoneradas, las de que trata primero el presente artículo. El parágrafo primero son puras entidades financieras, perdón, entidades del Estado que van a tributar con el 9. Son las que van a tributar con el 9. Acá está el parágrafo 1, ¿sí? Están grabadas a la tarifa del 9 las rentas obtenidas por las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta de orden departamental y municipal y distrital en las cuales la participación del Estado sea superior del 90% que ejercen los monopolios de fuerza. Esas entidades que también tributan en el régimen ordinario, pero tributan con el 9%, no se tienen que someter a la tasa mínima de tributación, ¿listo? Entonces, solo esas son las que quedaron exoneradas de hacer los cálculos del límite de la tasa mínima de tributación. ¿Eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel? Descubre el Club World Office. Más que un club, es tu próximo gran paso. Una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos. Lo mejor, tu membresía es completamente gratis. Con nuestras capacitaciones, mantente a la vanguardia en el mundo contable. Aprende, crece y domina las últimas tendencias del sector. Además, solo por registrarte participan emocionantes premios, desde viajes, el último smartphone, hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable. ¿Buscas nuevas oportunidades? Avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país. Y recuerda, cada semana te esperan nuevos premios solo por ser parte del Club World Office. Regístrate hoy mismo. Club World Office. Potencia tu carrera contable gratis. Únete ahora. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video.